Muy buenas a todos, ya estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy os traemos los estrenos de Amazon Prime Video que esperamos que os gusten un montón. Ya os anticipamos que hay algunos navideños y otros bastante interesantes, así que sin más dilación, vamos ya con el vídeo. Y el viernes 3 de diciembre se estrenará Harlem, una producción de comedia rodada a cámara única que sigue a cuatro elegantes y estilosas amigas en Harlem, Nueva York. Una prometedora profesora, una empresaria experta en tecnología que cambia de pareja de manera habitual, una cantante sin filtro y una diseñadora de moda que es una romántica empedernida. Juntas se enfrentarán al siguiente paso en sus carreras, relaciones y grandes sueños. También se estrenará el jueves 2 de diciembre la tercera temporada de El Pueblo. Tras el éxodo rural, los urbanitas, que ya se sienten peñafrienses de pleno derecho y no terminan de acostumbrarse a una vida sin las comodidades y avances tecnológicos de los tiempos modernos, comenzarán a asumir mayor protagonismo en la toma de decisiones de los asuntos municipales. Nuevas mejoras, como la instalación de la cobertura móvil o el acceso a internet, harán de esta tercera temporada de una nueva aventura en Amazon Prime Video. Seguimos hasta el viernes día 10, donde se estrenará la sexta temporada ya de la serie The Expanse, ambientada en un sistema solar colonizado que comienza cuando los gobiernos de la Tierra, Marte y el cinturón de asteroides se encuentran en medio de un prolongado conflicto. La tripulación del Rocinante, una nave de guerra rescatada ilegalmente, tropieza con una vasta conspiración y una misteriosa tecnología alienígena que amenaza con alterar el equilibrio de poder y el destino de la humanidad. The Expanse es una aventura de ciencia ficción y mucha acción que amplía la visión del camino de la humanidad hacia el futuro. Una serie que de verdad os recomiendo desde aquí encarecidamente. Y en cuanto a cine, hablamos de Instintos Ocultos, que se estrenará el miércoles día 1. Ambientada en un futuro cercano, Voyagers es una nueva cinta de ciencia ficción que narra la odisea de 30 hombres y mujeres jóvenes que son enviados al espacio profundo en una misión multigeneracional en busca de un nuevo hogar. La misión pronto desciende a la locura, ya que esa tripulación vuelve a su estado más primario. La verdadera amenaza a la que se enfrentan es lo que está fuera de la nave, o es en quien se están convirtiendo verdaderamente ellos. Como digo, el miércoles 1 se estrenará esta película de ciencia ficción. También el viernes 10 de diciembre se estrenará una película de comedia española navideña que se llama Cuidado con lo que deseas, protagonizada por Dani Rovira. Miguel y Tamara son una pareja que deciden pasar sus navidades en una cabaña en la montaña junto a sus hijos pequeños. Como no les puede acompañar el abuelo Benigno, un hombre dotado de poderes mágicos, sus nietos les robarán su bola mágica que concede deseos a quienes la poseen. Los niños, y con ayuda de la bola, le dan vida sin querer a unos muñecos de nieve que siembran el caos en lo que deberían haber sido unas apacibles vacaciones familiares. Nuevamente, el 10 de diciembre, día viernes, también se estrenará Encounter, un thriller de ciencia ficción dirigido por Michael Pierce, protagonizado por el nominado al Oscar Riz Ahmed en el rol del experimentado marine que intenta proteger a sus dos hijos de la amenaza inhumana, llevándolos a un peligroso viaje por carretera en el que dejarán atrás su infancia. Un thriller dirigido y coescrito por Michael Pierce, Octavia Spencer y Janina Gavangar, que completan este reparto. Lunes 13 de diciembre, donde tendrá lugar el que yo diría que sería el mejor estreno de este mes. Hablamos de Un lugar tranquilo 2, una película de la que ya hemos hablado un montón en el canal y que tenía muchas ganas de que saliera. Esta sería la secuela del gran éxito de crítica y taquilla Un lugar tranquilo que salió en el año 2018. Nos sitúa en un mundo posapocalíptico invadido por una depredadora raza alienígena ciega que se guía por su agudo sentido del oído para cazar a sus presas, por lo que los seres humanos que queden con vida deberán sobrevivir en un entorno lo más silencioso posible, comunicándose por gestos. Esta película
De verdad que tenía muchas ganas de que saliera, ya que se paró su producción por culpa del COVID. Así que por fin podremos disfrutarla en Amazon Prime Video. El martes 21 se estrenará Bing de Ricardos, una película en blanco y negro. Y también el jueves 23, Antebellum, interpretada por Janelle Monáe, una escritora de éxito en la actualidad que de repente se encuentra atrapada en una terrorífica realidad ambientada en pleno auge de la esclavitud en Estados Unidos durante la guerra civil más importante que sufrió el país. Seguimos con otra peli navideña española que se estrenará el 26 de noviembre en cines, pero el jueves 30 en Amazon Prime Video. Hablamos de El Refugio, una película protagonizada por una estrella de cine en horas bajas, también la dueña del hotel de alta montaña y su alocada hermana, aparte de un grupo de niños con ganas de divertirse y un botón taciturno que todo lo ve. Un tremendo temporal que les dejará aislados días antes de la Navidad. Un fin de semana en el que todo puede pasar y en el que realmente pasará de todo. Jueves día 2, donde se estrenará un documental, o mejor dicho, una docuserie de 5 primeros episodios, y si ve Amazon que funciona bien, subirá una posible segunda parte producida por TBS en colaboración con Red Bull Media House. Una docuserie en la que se conocerá la carrera de una leyenda presente en la alta competición desde hace más de 30 años, ganador de 2 campeonatos mundiales de rally, 3 títulos en el Rally Dakar y considerado uno de los mejores pilotos de rally de la historia. Aparte, también se estrenará otra serie el día 9 de diciembre llamada The Ferragnes, rodada entre finales de 2020 y principios del 21. Una serie que ofrecerá a los fans una visión de la familia nunca antes vista, desde el segundo embarazo de Chiara hasta la primera participación de Fedez en el mundialmente famoso Festival de Música de San Remo, pasando por el nacimiento de su segunda hija, Vitoria. Todo ello en paralelo con su agitada vida profesional y social. Y ya por último, también como añadido, se estrenará el viernes 17 de diciembre The Grand Tour Presents Carnage at Rose. En este segundo episodio especial, rodado durante el confinamiento, el show presentado por Jeremy Clarkson, Richard Hammond y James May viaja hasta Francia. The Grand Tour está de vuelta para conducir, destrozar y probar los coches más extraños que ha dado el país galo. Así que nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, como siempre con los estrenos de Amazon Prime Video que se hacen de rogar siempre un poco a final de cada mes. Pero bueno, lo importante es que han llegado, esperemos que los disfrutéis este mes navideño, que lo paséis muy bien con vuestras familias en estas fechas. Y nada más, un saludo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.